Después de una larga y excitante noche, esta mañana Estefanía Fernández, la nueva Miss Universe, logró descansar unas cuantas horas en una lujosa suite del Hotel Atlantis en las Bahamas. Allí dejaron entrar, no sé cómo, a Jorgito Bernal, quien obtuvo la primera entrevista con la nueva soberana. Check it out. ¡Hola! ¡Wow! Tu primera entrevista formal como Miss Universo. Sí. Estefanía, ¿qué noche? Sí, qué noche, imagínate, fue un momento inesperado. Siempre dije que era un reto difícil, más no imposible de lograr, pero siempre tú tienes como la duda, ¿no? Cuando me nombraron de última entre las 15, imagínate, yo decía, no, ni siquiera entre las 15, no lo podía creer. Y después, de última, yo creo que a Venezuela siempre le hacen eso. Hoy día es todo como una... ¿Está todo borroso o te recuerdas detalladamente lo que fue esa noche, obviamente el final? Sí, sí, recuerdo. Siempre está como que el momento que te nombren, dicen República Dominicana, y yo, ¡ay! No sabía qué hacer. Cuando Diana te pone la corona, que bueno, de repente por los nervios la corona cae al piso, la recogen y te la vuelven a poner, ¿qué te dice ella en el oído? Ella me dice, lo logramos, esta vez sí lo logramos. Y está tan emocionada que empezamos a brincar, a saltar y nos dimos un abrazo inmenso y después entramos y seguíamos abrazándonos. Pero mira, es una emoción inexplicable. ¿Te diste cuenta de la langadita que te dio ella de suerte? ¿Te diste cuenta o te lo comentaron después? Después me lo comentaron esta mañana. Dice, Dayana, de paso, que te tumbó la corona, va, la recoge, te la vuelvo a poner y te da una nalgadita. Qué cómico, bueno. Esa es la espontaneidad de ella, ¿no? Muy linda. Y esta vez fue curioso porque los nervios no te dieron por llorar. O sea, fue pura alegría, fue 40.000 emociones pasando por tu cabeza. Sí, sí, igual que en Venezuela. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué tú no lloras? Y yo, bueno, porque... Esa es mi manera de expresar. Mi manera de expresar es como con mucha alegría. En vez de llorar, me pongo muy contenta y tengo mucha adrenalina que necesito así como, ay, ¿sabes? Como brincar o hacer algo diferente, pero no lloré. Cuando te vimos en el escenario, los labios rojos que marcaron lo que es el look tuyo, ¿tenías preocupación en ese último día, ayer, de usar los labios rojos? Tengo que confesar que sí tenía preocupación, porque siempre se busca como algo más fresco, más natural, y yo sentía que los labios rojos como que era mucho. Pero después me puse a pensar que todo venía con el estilo, ¿no? Todo tenía que ver con su vestido, con los zarcillos, con el peinado que cargaba yo, y que no, si me pongo los labios de otro color, no va a compaginar lo que quiero hacer, ¿no? Entonces me sentía súper a gusto después. ¿En algún momento durante el certamen anoche te pasó por la mente el hecho de que si ibas a ser coronada, ibas a hacer historia y que quizás esto no iba a suceder? No, mira, te lo juro que no me pasó por la cabeza absolutamente nada. Yo decía, Dios mío, lo único que les pedía era mucho a Dios y a la Virgencita, la Divina Pastora. Yo decía, Dios mío, ya creo que hice un buen papel, ya llegar a estar agarrada de manos con República Dominicana, siendo mis universos a Dayana. Yo dije, sea lo que Dios quiera, o sea, ya me siento triunfadora, ya estar entre las dos, o sea, reina y virreina, y dije no, ya estaba súper tranquila con eso, ¿no? Hablando de la Virgencita, sé que llevas contigo siempre un amuleto de buena suerte. Sí, ayer le dije a mi chaperona, a Ivette, le dije una bolsita y me dice, ¿qué es eso? Yo, pónselo a mi vestido de gala. Tenía una cadenita de la Divina Pastora, que es mi Virgencita, la que creo mucho de Venezuela, que tengo que ir a visitarla, por cierto, ahorita cuando vaya, porque le hice una promesa de que si ganaba le iba a ir a visitar. Y bueno, siempre creo en ella y confío en ella, y creo que ella me dio esa tranquilidad ayer. El año pasado Chávez no quiso recibir a Dayana Mendoza. ¿Cree que las cosas cambien este año? ¿Te gustaría que cambien? Bueno, no sé. El año pasado él sí la felicitó en un meeting, una rueda de prensa que él tuvo. Por los momentos no tengo ningún tipo de información si me va a recibir, si no me va a recibir, pero bueno, soy de los venezolanos, así que soy gratamente recibida por cualquier persona. Me encantaría que me recibiera cualquier persona, siempre y cuando sea un venezolano, que me reciba con el amor. ¿Hay un chico que es dueño del corazón de Estefanía? Esa sí. Es la pregunta que todos quieren saber, y la respuesta es sí. Sí, 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 se llama Julio, vive en Mérida, Venezuela, y bueno, sí, llevamos bastante tiempito. Así que mi corazón está ocupado. Obviamente él vio el certamen. Sí. Te mandó un texto seguramente, porque quizás no se pudo comunicar contigo directamente. ¡Ay, eres malo! ¿Qué dijo ese texto? ¡Ay, no! Eres maluco. Bueno, sí, me felicitó. Me dijo
que se sintió muy orgulloso de mí, que él sabía todo lo que había trabajado yo. Qué bueno tener otra latina más en el certamen, en tu universo 2009. Felicidades, Estefanía. Muchas gracias. Mucha bendición y mucho éxito. Un besote. Prepárate que lo que viene es... Bueno, el... ¡Ay! Te dejo botado si me paro. Miren el tamaño de esta chica. Mis universos, señor. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Tan linda, tan elocuente y tan genuina. Felicidades, Estefanía. Mañana vamos a tener una entrevista exclusiva con su mamá, quien con mucho esfuerzo llegó hace 3 días a las Bahamas para acompañar a su hija en el certamen. Imagínense lo feliz que se va de allí después de ver que fue la ganadora.